Bienvenidos, mi nombre es Santiago García Carvajal. Quiero darles la bienvenida a nuestra presentación sobre mercadeo cuántico. Permítanme presentarme primero. Bueno, yo soy un investigador académico desde hace más de 15 años, dedicado a todos los temas de investigación sobre emprendimiento convencional y recientemente ya emprendimiento digital. He desarrollado estudios desde el año 2012, 2011 sobre transición, básicamente sobre cómo evolucionar en los ciclos de emprendimiento y cómo tener éxito en un emprendimiento. Básicamente a nivel teórico lo hemos estudiado y cómo el marketing debe evolucionar de la mano con el emprendimiento. Hemos hecho bastantes estudios con mi grupo de investigación alrededor de estos temas. Soy docente investigador desde hace bastante tiempo y pues ese es un tema que he disfrutado. Mis últimos estudios pues han sido citados desde el año 2013 hasta ahora 2022, que ya han sido referenciados varios de ellos. Hoy quiero presentarles Mercadeo Cuántico, transformación digital para emprendedores. Veamos, esta es la agenda que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Queremos desarrollar qué es transformación digital para emprendedores, la globalización de los negocios y el negocio de la globalización es mi libro, mi último libro, donde básicamente parte sobre la hipótesis de la agenda global. La agenda global, pues debemos verla como todos los factores que se interrelacionan entre sí y que deberían ser tenidos en cuenta por las naciones, independientemente de las políticas de gobierno, sino un desarrollo mancomunado a nivel planetario para poder desarrollar el bienestar de la humanidad. Y básicamente, pues son los 19 factores sobre las metas a cumplir y se están evaluando todas ellas para poder, desde luego, los centros académicos, investigación a nivel privado, a nivel estatal, poder desarrollar esas actividades y esos proyectos de desarrollo y proyectos de investigación. De ahí partió todo, porque quiere decir que la economía y el planeta son interdependientes. Un ejemplo de eso, el trabajo decente, el crecimiento económico. Si nosotros queremos fortalecer ese indicador, pues tenemos que ir buscando desarrollar cómo darle fin a la pobreza, cómo tratar que exista equidad de género, cómo tratar reducción en las desigualdades. Entonces, cuando empezamos a articular diferentes factores entre sí, podemos contribuir a la búsqueda de un factor subyacente, que sería el trabajo decente, crecimiento económico. ¿Eso a dónde nos lleva? Esto nos lleva a explicar la economía como un fenómeno complejo, donde no podemos explicar solamente lo que ocurre en un sector económico, sino que debemos verlo de manera interdependiente, debemos verlo articuladamente. Este es un ejemplo de cómo el Observatorio Económico de la Complejidad ha estudiado los diferentes sectores económicos, como la incidencia que un sector tiene en otro, como la incidencia en el factor turismo tiene una incidencia en el sector económico del transporte y de la distribución de alimentos y demás. Entonces la economía de los países empieza a tomar forma como un organismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos estudiar la economía como un fenómeno complejo y mirar la teoría de la complejidad en ese sentido. El mercadeo cuántico, por eso se llama así, transformación digital para emprendedores, y el mercadeo cuántico pues busca involucrar el concepto de la complejidad. El concepto de la complejidad para poder ser llevado a cabo dentro de la estrategia a nivel del macromercadeo al micromercadeo. Veamos por qué es importante la creación de equipos multidisciplinarios y qué entendemos por creación de equipos. La multidisciplinaridad en sí misma pues conjuga el concepto de complejidad. La complejidad y la estrategia. Michael Porter y Robert Kaplan hablan de las hipótesis como estrategias. En investigación tenemos la idea de que las hipótesis pues son una guía para orientar los estudios de investigación. En ese sentido, pues las hipótesis son estrategias porque nos basamos en hechos fundamentados, en hechos observables, medibles y podemos plantear afirmaciones.
Eso son estrategias. Entonces, se debe ver como una, como un mapa de hipótesis donde, donde debemos estar listos a transponer una hipótesis una tras otra. Quiero decir un ejemplo. Hicieron una vez un estudio psicológico poner una imagen de una persona viendo imágenes con un 75% de distorsión y luego aclaran esa distorsión a un 50%. Y la persona, hay una probabilidad bastante alta de que no cambie su creencia, su hipótesis inicial a medida que nueva información llega, hasta cuando finalmente la imagen es clara en un 75, un 80%, y la persona conserva la hipótesis que tenía de la imagen inicial. Como si viéramos, digamos, un pétalo de una rosa y esa persona piensa que es de pronto un carro, después empieza a ver que realmente empieza a verse como otra cosa, hasta que finalmente es claro que es una rosa. Y hay una probabilidad bastante alta de que la persona no cambie de opinión y se case con la hipótesis previamente establecida. Entonces, ese es el reto, a ser capaz de evolucionar. Entonces, la complejidad quiere decir que vemos la estrategia como un mecanismo de emergencia y autoorganización. Eso es lo que realmente deberíamos ver si quisiéramos fundamentar la estrategia en la complejidad. Y ver los objetivos y las metas como un punto de transformación y no como un destino de llegada, sino un punto al que debemos transformarnos como negocio, como organización. Esto es para presentar cómo la estrategia debe verse dentro de la complejidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver el yo colectivo, es ver que yo soy una persona que trasciendo, una persona que dejo de ser un individuo a involucrarme en un grupo hasta convertirme en una organización. Quiere decir que en un individuo se comunica, se establecen relaciones de poder, se establece la motivación en el equipo, se identifican metas comunes, hasta que se construye un poder. Y un poder en acción significa una política. Y allá es donde queremos llegar, a construir políticas empresariales a través del trabajo multidisciplinario en equipo. Entonces, todos estos conceptos del talento humano, la gestión organizacional, el comportamiento organizacional, pues están haciendo transición hacia la virtualidad. ¿Cómo construir equipos virtuales, multidisciplinarios, personas que se conocen en la virtualidad, trabajan en la virtualidad y obtienen resultados en la virtualidad? Entonces, la transición de equipo, de ser un grupo a ser un equipo. ¿Cómo lograr eso? Sí, nosotros tenemos, digamos, los grupos son estructuras formales, son estructuras que previamente se establecen. Y los equipos incorporan aún así el concepto de la complejidad mucho más porque el trabajo, el resultado del trabajo es superior a la suma de sus partes. Como un equipo de fútbol que se compromete en un resultado. Y el esfuerzo, el fruto del esfuerzo en equipo es superior a la suma de las partes. Quiere decir que en algún lugar ocurre un salto cuántico, ocurre un salto cualitativo que no es mecánicamente observable. Ese es el punto donde queremos llegar, donde identificar ese punto de transformación, ese punto donde hay un desencadenamiento grande de energía que hace que los resultados que se logran en el equipo sean superiores, donde hay una transición de ser un individuo a un grupo, a una organización. ¿Qué cuestiones pueden afectar el trabajo en equipo? La falta de liderazgo, unos objetivos poco claros, reuniones improductivas, relaciones personales conflictivas, miembros tóxicos, la incomunicación, etc. Bueno, miremos la identificación y el propósito de las organizaciones. ¿A dónde queremos llegar? ¿Para qué construimos una organización? Ese sería nuestro siguiente punto. Miremos cómo construir un modelo estratégico en la mente para poder lograr lo que queremos. Nosotros hablamos de la organización top-down y la organización bottom-up, ¿sí? Como un paradigma donde hay una jerarquía, donde el que ordena, digamos, en cascada fluyen esa comunicación y esas órdenes. Y de manera orgánica sería bottom up, donde las cosas vienen de afuera, donde ahí es totalmente orgánico. Entonces, si buscáramos
incorporar ese concepto de lo cuántico, tendríamos que buscar una articulación entre qué viene de afuera y qué viene de arriba, porque las dos deberían coexistir. Y la acción estratégica. Y la acción estratégica debería ser como ese cierre de la brecha entre los valores, la ética y realmente el poder en acción, donde hay liderazgo, donde compartimos objetivos comunes y objetivos y metas comunes. Y asimismo los objetivos no deberían ser vistos como un factor a cumplir individualmente, sino como la articulación de diferentes logros, como un sistema de objetivos, donde la suma del logro B y D da el logro A, y el E, F y el G dan el C, y no, digamos, objetivos paralelos y objetivos consecutivos, donde una cosa se logre y sea el fruto de la siguiente. Y así podemos entender una estructura para lograr objetivos. Miremos en ese sentido cómo se ven redes, porque si queremos ver políticas empresariales, pues las políticas empresariales deben estudiarse como una estructura, como la política empresarial. A mí me ha fascinado el libro, el proyecto Facebook y la posuniversidad, para entender cómo la educación ha logrado trascender y de educar en entornos no académicos y de vincularse y llevar a cabo y poner en práctica y utilizar una plataforma rizomática como lo es, por ejemplo, Facebook, que crece de manera orientada a objetos, orientada a propósitos, orientada a intereses y crece en la dirección en que las personas se comunican, como es en la vida real. Las redes sociales como un fenómeno humano. Entonces, en ese punto, las redes sociales incorporan el concepto de la complejidad. Ahora miremos las redes sociales desde el punto de vista estratégico, porque se busca es un entorno colaborativo y abierto en educación, es lo que busca el proyecto Facebook. La política es la evolución de una estructura. Y la integración de la tecnología es un proceso experimental. Y las redes sociales en educación y en negocios, cómo se deben dar. El proyecto Facebook, bueno, sabemos todos cómo nació Facebook, cómo creció Facebook en los dormitorios de la Universidad de Harvard. Decidieron comunicarse entre estudiantes y establecer objetivos y conocerse. Y en menos de 24 horas había 1,200 perfiles de Facebook ya creados. Y al cabo de un año ya había más de 1,000,000 de personas. Entonces realmente creció en un entorno muy académico y en un entorno, bueno, investigativo. El FaceMash en Crimson, que hablaban del origen de cuál es la historia de Facebook, pues eso motivó también para mí mucho el estudio. Miremos, ¿cuál es el trasfondo de las redes sociales? ¿Cuál es el trasfondo de las redes sociales? ¿Sobre dónde es que deberíamos nosotros interpretar la creación de redes sociales? ¿Qué es lo que buscan las redes sociales? Cuando nosotros nos relacionamos con personas, tenemos capital humano. El capital humano es lo primero que buscamos. Es un mecanismo de supervivencia, es un fenómeno humano. El capital estructural es lo que viene después. Es cómo nos relacionamos y en qué forma crecen esas relaciones, de qué manera. Y el capital relacional es cuando se empieza a generar el intercambio. Entonces, realmente es un proceso de evolución. ¿Sí? Si vemos las redes sociales como un mecanismo de creación de capital, ¿qué hay detrás de las redes sociales? Entonces, estos son los objetivos o los recursos estratégicos que tienen las redes sociales, la creación de capital. Eso lo podemos llevar directamente al terreno de la comercialización y de las ventas. Si pensamos en la creación de capital humano, de capital estructural y por último capital relacional, podemos llegar a donde nosotros deseemos con las redes sociales. O sea, si el componente educativo existe, si el componente de formación existe, de transmisión, de valor, de sentido, pues el capital relacional es un efecto natural en las redes sociales dentro de la creación de capital. Entonces es muy importante identificar esa creación de recursos estratégicos. Y eso nos lleva a cómo funciona el terreno de las ventas, porque ese factor de capital humano es donde yo genero atracción, genero interés por las personas. El foco de atención empieza a ser capturado y empieza a generarse interacción entre personas. Y se genera capital estructural, porque existen relaciones de poder.
Y en el terreno en el que ya nos comunicamos uno a uno, podemos hablar de capital relacional. Judy Robinette, en su libro Networking Estratégico, habla de la ley 550-100, donde yo conozco 5 personas en mi entorno familiar y esas 5 personas conocen a otras 5 y esas 5 a otras 5, y muy fácil podemos llegar a un grupo social bastante grande que no conozcamos directamente, pero está directamente relacionado con nuestra red social, nuestro entorno social. Entonces, en el terreno de la comercialización, entender la estructura de los recursos estratégicos para generar capital relacional y asimismo generar, digamos, generar intercambio y momentos de verdad, pues es donde debemos entender cómo funciona el terreno de las ventas. Es como una evolución psicológica dentro de las redes sociales. Y ese es un fenómeno, pues, fundamental. Entendamos algunos conceptos básicos sobre la web 2.0, la web 3.0. Bueno, ya hemos hablado y el tema del marketing, pues, ¿qué es el marketing? Si quisiéramos definirlos en el terreno del marketing, dentro de la definición de qué es marketing digital, es un conjunto de estrategias, principios y prácticas para analizar el comportamiento del consumidor y cumplir sus necesidades y expectativas, buscando el posicionamiento de un producto o servicio en la mente de un consumidor. Sería una definición sacada de un libro de marketing digital. En ese sentido, pues el marketing digital, pues ya es un, digamos que es toda una estructura donde yo utilizo medios electrónicos digitalizados, no físicos, para hacerme comunicar. Y obviamente el uso de las redes sociales, que es el factor fundamental para hacer crecer una relación de marketing digital. Y así mismo ha evolucionado el marketing 1.0 centrado en los productos, el 2.0 centrado en el consumidor, el marketing 3.0 centrado en valores y el marketing 4.0 con la web 2.0, que es el trabajo en equipo, centrado en la colaboración. Y por eso es que tenemos plataformas de código abierto orientadas a objetos para trabajar en equipo. Esa ha sido la mayor, digamos que la revolución más importante que se dio. Ahora, la web 3.0 ya es cuando ya viene la transacción, porque no podíamos, por ejemplo, transferir valor a través de las redes sociales. Si yo le mando un correo electrónico a otra persona, realmente se lo estoy enviando a Google y Google se lo envía a esa persona. Y no podríamos, si yo quisiera enviar dinero, yo no podría enviarle a otra persona, tendría que enviarle a una plataforma. Entonces ahí ya no podría haber transacción de valor. En el blockchain y la tecnología de los bitcoins y las criptomonedas, se está organizando la manera de que pueda transferirse valor digital. La web 3.0 está hecha para hacer transacciones reales. Obviamente, las principales características del marketing digital es personalizado, la comunicación es abierta, es directa, bidireccional, con datos precisos, masivo, viral. Las cuatro Cs del marketing digital: consumidor, costo, conveniencia, comunicación, a diferencia de las cuatro Ps, que son precio, producto, promoción, plaza. Desde luego que existe la urgencia, la escasez, porque yo tomo un dispositivo móvil y lo que estoy buscando es resolver una necesidad. Tengo urgencia de resolver una necesidad con un entorno distante, con una persona no física. En ese sentido, la comunicación tiene que volverse mucho más precisa. El proceso de codificación es diferente. ¿Qué piensa? ¿Qué siente la persona? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué dice? Los problemas, sus metas. Ahí es donde se entiende el concepto del dolor. ¿Qué es lo que la persona busca cuando se quiere comunicar en Internet? Entonces, buscar humanizar una marca, buscar trabajar el marketing emocional, crear videos cortos, atractivos. ¿Y qué son las redes sociales? Las redes sociales son las principales plataformas de comunicación en la actualidad y se pueden ver desde el hogar de cada uno, dentro del trabajo, las calles. Si los vemos por todos lados, y la razón es que las redes sociales se hayan vuelto parte del estilo de vida, es que todas las personas sienten la necesidad de socializar. Y en ese sentido, pues veamos qué tipos de modelos de negocios emergen en el marketing digital. Están los motores de búsqueda, están los motores de marketing especializados, está el correo electrónico, que está más vivo que nunca. Pensábamos que había muerto, pero los bancos todavía se comunican con nosotros por correo electrónico. O sea que el correo electrónico
aún sigue siendo muy importante, las plataformas de marketing aún lo integran. Lo que pasa es que el advenimiento de la mensajería instantánea ha cambiado mucho la relación nuestra con el correo electrónico. Está el compartir los medios, el social media y el mercadeo y el marketing de contenidos, donde todo el marketing finalmente debe ser de contenidos para transferir capital, para identificar capital y transferir capital. Y el marketing de afiliados. El marketing de afiliados siendo uno muy importante porque es el que nos ayuda a relacionarnos entre productores y afiliados. Yo puedo producir un material y puedo dar comisiones a otras personas para que lo distribuyan. En ese sentido, pues se vuelve muy importante la relación entre productores y afiliados. Entonces es una manera de co-crear valor. Yo puedo comprar un bien, consumir ese bien y luego puedo distribuir ese bien. Entonces el concepto del prosumidor es fundamental en el marketing de afiliados porque yo estoy co-creándole valor a medida que yo estoy adquiriendo y beneficiándome de un producto o de un producto físico o de un producto digital. Ese es uno de los fundamentos claves del marketing de afiliados. Era lo que estaba explicando en ese punto. Ahora, miremos la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital para emprendedores? Ya mirando el caso fundamental, que es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es, digamos, como el líder del concepto fundamental de qué es el e-business. ¿Qué es el e-business y qué es el e-commerce? En ese sentido, quiero citar un material que yo traje y que yo presenté en la revista Desarrollo Gerencial en el año 2018 sobre la vigilancia tecnológica, la auditoría estratégica de marketing como vigilancia tecnológica en la industria de tarjeta de crédito. ¿Por qué es importante? Miremos la relación entre qué es e-commerce y qué es e-business. El e-commerce es cuando yo compro, cuando se realiza una venta por internet, sea de un producto físico o sea de cualquier tipo de transacción que se realice a través de una plataforma digital. Pero el e-business es diferente, es cuando toda, digamos, la arquitectura, el entendimiento del negocio vive en línea. Los proveedores, los intervinientes, los clientes, la competencia, el envío y el mismo y la distribución de ese servicio, ojalá servicio, sea en línea, sea digital. En ese concepto tenemos totalmente e-business, porque todo lo que ocurre es en línea, incluyendo la transmisión de servicios. El servicio de la tarjeta de crédito como servicio financiero, pues tiene todos los intervinientes de una industria. Son las ventas por internet. Entonces, el e-business se vuelve fundamental cuando yo logro transferir esos recursos, esa identificación de recursos estratégicos y luego entregársela a otra persona. Para eso se vuelve muy importante construir ecosistemas digitales. Y construir un ecosistema digital significa poder generar esas relaciones de interdependencia y complejidad, como lo veíamos al mismo tiempo que analizábamos el concepto de la economía. Mirar ese concepto de la complejidad y entender el concepto de las redes sociales en la complejidad y la estrategia en la complejidad y mirarlo en un entorno de todos los intervinientes en una industria totalmente digital. Ese es fundamentalmente la transformación que se da hacia lo digital. No es solamente marketing digital, es comportamiento organizacional, es generación de equipos multidisciplinarios, es estrategia y complejidad. Y luego ya vienen las plataformas digitales. En la industria de tarjetas de crédito es perfecto el ejemplo porque tenemos un banco, una franquicia, tenemos bancos adquirientes, tenemos bancos que reciben tarjetas de crédito, o sea, serían establecimientos de comercio donde tenemos comercios afiliados con bancos y ocurren diferentes transacciones. Ocurren transacciones en línea y diferentes contratos de prestación de servicios, de apertura de crédito y de compraventa entre intervinientes en la industria. Y más aún, si estamos comprando un producto digital, como puede ser un curso digital, o como puede ser un ebook, o como puede ser en sí mismo la transacción electrónica, ya es un servicio que se presta a nivel de plataformas digitales.
Entonces, ahí funciona perfecto el concepto del e-business en la industria de tarjetas de crédito para construir esa pirámide del marketing de servicios, donde yo debo tener un marketing interno, un marketing externo y un marketing interactivo entre personas para poder prometer, formular y cumplir. Entonces, ese marketing digital que hablábamos del comportamiento organizacional se hace extendido. No solamente son las mismas cuatro P's del marketing, pero también hay que tener en cuenta los procesos, la presencia física y las personas que intervienen, la capacitación de las personas que intervienen en el negocio. Y se dan todos los dominios del marketing en línea porque ocurren transacciones entre empresas, entre personas, entre negocios y entre negocios y empresas. Y entre negocios y personas. Son todos los dominios del marketing en línea que se incorporan dentro de un ecosistema digital. Aquí quiero mencionar a Ravi Kalakota y Marshall Robinson. Ellos, para concluir lo que dijimos del e-commerce al e-business, hablan precisamente del concepto de la diferenciación que hay que establecer entre hacer ventas por internet y realmente tener un negocio que viva en internet. Eso es mercadeo cuántico. Lo que busca es hacer trascender el mismo concepto que existe, por ejemplo, de la industria de tarjeta de crédito, pero hacerlo hacia un emprendedor que desee tener un emprendimiento digital y desee nacer en lo digital y crecer en lo digital. Básicamente hacer un e-business completamente, donde podamos tener la triada. Y la triada es la articulación de tecnología, productos y personas. Si podemos tener una plataforma que maneje tecnología, una plataforma que maneje productos y una plataforma que maneje personas, podemos incorporar completamente el concepto del e-business en un negocio que nazca digital, que crezca digital y que continúe siendo para siempre digital. Ese sería el reto que tiene mercadeo cuántico. Y obviamente se vuelve fundamental el uso de una plataforma de marketing digital. Mercadeo cuántico utiliza la plataforma Builderall, que es una plataforma con 40 herramientas digitales para poder articular un negocio en línea. Página web, bots, Script Messenger, Instagram Responder, e-learning, 40 herramientas, todas articuladas para poder interactuar en la triada del marketing digital. Queremos mirar ya finalmente nuestro caso, ya para terminar, de emprendimiento digital. Y emprendimiento digital, pues, es el emprendimiento que consiste en crear un negocio en internet, vender servicios o productos en línea sin la necesidad de invertir en espacios físicos. Algunos ejemplos de negocios digitales son los cursos en línea, los e-commerce, los blogs, el marketing de afiliación, los canales de YouTube y las soluciones tecnológicas en general. Eso sería el concepto que cubriría el marketing digital. El caso que tiene Mercadeo Cuántico, la estructura que tiene Mercadeo Cuántico, como lo decíamos hace un momento, muy orientados hacia Facebook, precisamente por la naturaleza que ha tenido Facebook, que ha tenido Mercadeo Cuántico de crecer, digamos, en el mundo de la investigación, la academia, y obviamente el proyecto Facebook Posuniversidad es buscar hacer crecer Mercadeo Cuántico a través de la plataforma de Facebook. Y por eso, pues, la orientación es hacia el perfil de Facebook, hacia el grupo de Facebook y hacia la página comercial de Facebook para poder interactuar con la plataforma digital, con esas tres entidades de Facebook y generar Facebook automatizado, donde sea un software que invite personas y luego se comunique con personas y luego ayude a generar capital estructural, construir capital estructural y ya luego viene la interacción humana a generar capital relacional. Entonces, el proyecto Facebook Posuniversidad y el proyecto Mercadeo Cuántico buscan es generar ese momento de verdad, esa interacción entre el capital humano, el capital estructural y el capital relacional con la relación entre la atracción, el interés, el deseo y la acción. O sea, el tomar acción, el llevar a un concepto de venta, comercialización. Por eso Mercadeo Cuántico orientado hacia la plataforma de Facebook. Y en Instagram, que también es de Facebook, pues tenemos dos cuentas de Instagram. Una para hacer crecer la marca, para comunicar la marca, para explicar en qué consiste la marca. Y otra cuenta de Instagram para promover productos digitales que luego sean llevados a través de un embudo. Para los productos digitales se necesitan tres conceptos.
nicho, embudo, nicho, embudo y remarketing. Son tres conceptos que se necesitan para comercializar productos digitales. Y queremos desarrollar el canal Instagram exclusivamente para productos y el canal Instagram para desarrollar la marca Mercadeo Cuántico. En la plataforma digital tenemos revistas digitales, página comercial, e-learning y tenemos nuestro canal Telegram que puede soportar videos MP4, que es muy importante tener hoy en día un canal de Telegram para poder soportar videos MP4. Y la plataforma de e-learning tiene un canal de YouTube que es la que provee el curso digital Mercadeo Cuántico que acompaña generalmente estas ponencias que se hacen. Quiero invitarte entonces a que me sigas en Instagram, @mercadeocuántico, y mires en el link que existe en la biografía, en el link que está en la biografía, y entres a la página Mercadeo Cuántico para que accedas a la plataforma. Y en la plataforma encontrarás una invitación por WhatsApp para que ingreses a nuestro próximo evento de Facebook automatizado. Tenemos Telegram para que podamos comunicarnos y poder ofrecer más contenido de valor y poder trascender hacia otras partes del ecosistema Mercadeo Cuántico en la dirección Telegram que proveo aquí en este punto y la plataforma de productos digitales y la plataforma de marketing digital que te la puedo obsequiar por 15 días. Entonces, como puedes ver, Mercadeo Cuántico está sobre la triada plataformas, plataforma para productos, plataforma para servicios digitales y plataforma de marketing digital. Ese es el concepto de Mercadeo Cuántico para ti. Agradezco tu presencia. Muchas gracias.